buenas noches a todos, buenas tardes, noches y bienvenidos a este último día de la segunda fase de concurso de agrupaciones carnavalescas. Les recuerdo a todos los televidentes que estamos aquí desde el martes en esta segunda fase, que ya han pasado 19 agrupaciones por el escenario del Gran Teatro y que hoy pues nos quedan las 10 últimas que van a entregarlo todo, van a poner toda la carne en el asador, como he visto yo hoy en el foro, que por cierto les recuerdo a todos ustedes que la Asociación Carnavalesca tiene abierto un foro en el que pueden participar, dar su opinión e incluso hablar con miembros de las agrupaciones que se reúnen en ese sitio de encuentro que ahora está tan de moda como es internet, para intercambiar opiniones, para conocerse, hablar unos con otros, en general para disfrutar de este carnaval incluso vía internet. Decirles que esta noche pues van a pasar por aquí 10 agrupaciones, también vamos a tener presencia de agrupaciones provinciales y regionales, y voy a empezar a dar sus nombres, ¿no?, de todas estas agrupaciones en el orden en el que van a salir a escena. En primer lugar tendremos a los Maestros del Sur, es una comparsa y viene de Úbeda. En segundo lugar a la Chirigota Los Reverdes Sin Pausa, chirigota local. En tercer lugar viene el cuarteto Este Año Vamos de Cine, también es un cuarteto local. En cuarto lugar, la chirigota La Chochona, es una chirigota provincial. En quinto lugar, comparsa La Vieja Banda, comparsa local. En sexto lugar actuará Y de Nuevo al Borde del Cuarto, es una chirigota local. En séptimo lugar, una comparsa provincial, El Beso de Judas. En octavo lugar, otra chirigota también provincial, El Flamenco del Soul. En noveno lugar, Los Elegidos, comparsa. Y en décimo lugar, otra chirigota, para terminar ya con la noche, la chirigota Los Toreros Muertos, El Regreso. Esta chirigota viene de Pozo Blanco. Buenas noches, buenas tardes, noches, Rafael, ¿cómo estás? Pues mira, con muchas ganas esta noche de ver los grupos que pasan hoy por el teatro, ¿no? Y decirle a nuestros televidentes que hoy es la última fase ya selectiva para la final, y que a partir de mañana a las 12:30... tendrá lugar el sorteo de los finalistas en la sede de la Asociación Carnavalesca. El jurado esta noche, por lo tanto, delibera los grupos que van a pasar a la final, y bueno, pues mañana ya los conoceremos a primeros de la mañana. Rafael, preguntaban, no sé si tú estás informado de eso, preguntaban hoy en el foro, que yo me he introducido de vez en cuando, me introduzco a ver qué es lo que comenta todo el mundo del carnaval, ¿cómo podrían enterarse de los grupos que han pasado a la final y que tendremos aquí en escenario el sábado próximo, este sábado día 14? El año pasado, si mal no recuerdo, fue en la radio, a través de la radio. Este año será de la misma forma, a través de internet, se llamará... Precisamente el foro de la Asociación Carnavalesca será el primero que publique los resultados de los grupos que van a pasar a la final. Y también, paralelamente a ello, los medios de comunicación vamos a estar informados de esos grupos, ¿no? Y lo daremos a conocer mañana en todas nuestras pantallas. O sea, es decir, en todos los telediarios de mediodía, supongo, de todas nuestras televisiones locales, tendremos la oportunidad de conocer todas las agrupaciones que pasan a la final. La final que tendrá lugar, recordamos, el sábado día 14, este sábado próximo, a las 8:30 de la tarde desde el Gran Teatro, y también en directo, ¿cómo no? Así es, la Asociación Carnavalesca sí lo tiene previsto, y era lógico, ¿no?, de que mañana todo el mundo ya supiera los grupos, porque el sábado está aquí ya mismo y los grupos tienen que preparar para esa esperada final, ¿no? Decir que, bueno, pues que esta noche vamos a tener grupos muy, muy destacados en Córdoba, ¿no? Algunos de ellos han visitado Cádiz, como es el caso de La Vieja Banda. Y decir de esta agrupación, que luego ya tendremos tiempo de avanzar otras cosas, ¿no?, que ha quedado muy cerca de los puestos de pasar a la semifinal en Cádiz, concretamente 3 puestos después de las agrupaciones que van a darse cita en esa final emblemática de la capital gaditana. No, sin más, también decir que, por supuesto, aquí en Córdoba, bien recibido, bien hallado. Hay que recordar que llevan 4 años sin participar aquí, porque han estado participando fuera, y este año pues vuelven a las tablas del escenario. El año pasado, concretamente, en Córdoba sí participaron, pero... fuera del concurso. De hecho, fueron primer premio, pero en el concurso que paralelamente organizó la Asociación Carnavalesca, ese concurso Sin Fronteras, que este año ha desaparecido, y el concurso general, el 22º concurso de agrupaciones carnavalescas, ha quedado abierto a grupos de otras ciudades. Bueno, vamos a pasar ya a presentar a la primera agrupación, que, como decía, es la comparsa Maestros del Sur. Esta comparsa viene de Úbeda,
Su director es Juan Antonio Cano Ruiz, la letra Rafael Garzón Ruiz, música de Miguel Ángel Romero y Miguel Ángel Moral. Tienen un vestuario en el que representan al pueblo andaluz. Llevan 3 años participando en Córdoba. Es su 13.º año, saliendo como comparsa. Fueron primer premio en Carnaval Sin Frontera en el 2003, segundo premio en el 2002. Y ellos exportan los sabores del sur. Dicen que vienen, son americanos, españoles exiliados, que vuelven a nuestra tierra y exportan los sabores del sur. Y con ellos les vamos a dejar ya en escena. Thank you.
la estoy viendo con su libro en la mano, era tan solo una muñeca. Me asomo a mi ventana, allí esperando que vuelva. No puedo con esa pena porque ellos me la quitaron con 14 primaveras. Yo solo pido justicia para los cobardes que la mataron, porque no encuentro consuelo por nada en el mundo desde aquel año. Maldita ley de menores, que es tan solo una mentira, que aprovechan criminales y se esconden tras de ella como forma de salida. Porque aunque fueran menores, los que de ella abusaron, tanto dolor y sufrimiento no me entra en la cabeza, no me entra en la cabeza. Seguro que cambiarían alguna de nuestras leyes metiendo un poco de mano. Y grito en el cielo que se pueda escuchar, que no traten como inocente a muchos de los asesinos solo por cuestiones. Estará llena de flores.
mía, tú sabes cuánto yo quiero al patio más bello del mundo entero. Que a mí me llamen el maestro.
tierra nunca tuvo más escuela que haber nacido dejando al norte Sierra Morena, donde estuvieran meando la blanca y verde bandera. No merezco enseñar algo que ni siquiera se aprende, sino que vive en ti, se siente y en ti crece. Un ilustre caballero en su mano, en Sierra de Cazorla fue donde nació el Guadalquivir. Ilustre caballero que llamamos las cosas de aquí. Este señor nació en Jaén, que es donde se empieza a sentir ese sabor tan andaluz que te invita a quedarte aquí. Ese señor fue pobre niño, mira, y un cordobés le dijo que iba bajo un puente romano a dormir. De todas partes le llegó agua de vida de otro sur, por donde nunca paseó. Más que ama porque son del sur, se fue a Sevilla para crecer y allí un tesoro se encontró. Torre del Oro habrá de ser, y ella su agua se miró. Por en Sanlúcar y bajar el mundo, y allá donde llega su vida, cuenta su agua con orgullo, que yo vengo de Andalucía. Pero es que no está aquí, pero es que no está aquí, por más que diga o más que quiera. Pero es que no está aquí, la tierra no le tenga, y quiere serlo a su manera. Y condenar, quiero condenar para los falsos del lugar. Una noche cualquiera me quede prendado.
Bien, pues ahí empezamos la noche con el teatro en pie, como ustedes podrán apreciar en breve momento. Todo el teatro está en pie porque la verdad que esta noche promete. Si empezamos así, no sé cómo vamos a acabar. Han recordado en su primer paso doble La Ley del Menor, en el segundo paso doble un poema a Córdoba, a los patios de Córdoba. Es de agradecer que esta comparsa de Úbeda se acuerde de nuestros patios. También le han hecho un cuplé al presidente, un cuplé al jefe que cada uno tenemos, me comentaba su director Juan Antonio Cano cuando hablaba con él esta tarde. Y bueno, creo que mi compañero Rafael los tiene ahí a pie de escenario para poder hablar con ellos después de esta actuación que vamos, yo creo que están muy contentos. Tanto con la actuación como con el público, ya me lo comentaba a mí esta tarde, Rafa. Pues sí, hemos empezado fuerte la jornada, la que habéis liado en el Teatro de Córdoba. Tío. Sabíamos que estaba el teatro un poco flojo por la hora y todo el tema, pero veníamos por todas, ¿eh? Veníamos por rematar la faena, veníamos sabiendo lo que teníamos, pero yo creo que se ha demostrado y la gente lo ha costado, vamos, lo ha costado, lo ha recibido bien. Vaya piropa Andalucía, ¿no? Vamos a verlo, tío. Este año queremos representar un poco eso. Un poquillo de reivindicación, sobre todo a la hora de la gente de Andalucía, que yo creo que ya está bien. Que aquí en Andalucía no hay solamente borrachos y gente mala, que en Andalucía tenemos muchísimo más arte de lo que no tenemos que tener. Hay muchísimo que enseñar, vamos. Y la comparsa con Córdoba y Córdoba con vuestra comparsa, ¿no? Sí, vamos, nosotros llevamos ya, este es el tercer año viniendo, y si seguimos viniendo es por muchos motivos, aparte de premios y de todo, es porque se sabe escuchar este teatro, independientemente de que la gente lo coja como un poquito, pero de halago como paisano, un poquito de halago como paisano, porque esto es una gozada cantar en un teatro así, y con un público así, vamos. Soy uno enamorado de los patios, ¿no? Sí, vamos, nos encanta. Vamos, personalmente a mí, como directo, Córdoba es una ciudad que a mí me atrae, por muchos motivos, vamos, personales, pero me gusta mucho. Quiero que le comente al director, a Juan Antonio Cano, que todo en general, ¿no? Al igual que he estado hablando yo hoy con él esta tarde, que él estaba muy emocionado porque dicen que es el tercer año, que vienen a Córdoba y demás, que siempre han tenido una gran acogida. Quiero que le preguntes cómo ha visto la noche de hoy por ser el último día y abrir a ellos el escenario. Creo que estarán también contentos. Me pregunta nuestra compañera María Ángeles desde Sala que cómo ha visto el teatro esta tarde. Pues el teatro de categoría, ya te digo. Para la gente que había, que era una hora muy difícil, sobre todo por la hora del trabajo y que la gente salía tarde y era una hora muy complicada a la hora de calentar a la gente, yo creo que la gente ha cogido a la comparsa del tirón y la gente ha aceptado la comparsa y la gente ha estado súper caliente con la comparsa y le ha gustado, creo, que es lo más importante. Pues deseamos lo mejor, a ver si os vemos en la final. Ahí está, y decir de esta comparsa que ha conseguido entre 8 o 9 primeros premios en Úbeda, en su localidad, y que también este año ha participado en Loja y en Cádiz. Muy bien, pues seguimos la noche, mi enhorabuena también a transmitirla a esa comparsa. Y seguimos, como decíamos, con una chirigota local que se llama Los Reverdes Sin Pausa. Esta chirigota, el director es Rafael Castilla. La letra es de Antonio Castilla, David Amaya y Rafael Castilla. La música también es de Antonio Castilla, David Amaya y Rafael Castilla. Y bueno, ellos ensayan en la Peña Los 13 de Frei Albino. Son 15 componentes. Ellos este año pues tocan el tema sexual. Vienen un poco, no sabemos si es que están muy necesitados o al revés, es que van sobrados. O sea, que ustedes lo comprobarán ahora cuando salgan a escena. Me comentaba su director en una entrevista que tuve con él, que han tenido mucha dificultad para sacar la chirigota adelante este año, porque, hombre, tienen que tener ustedes también en cuenta que la mayoría son gente que está trabajando, por no decir todo. Es muy difícil en la hora de ensayo, todo estar a una hora, sacar adelante las nuevas voces, gente que va, gente que viene. Entonces me comentaba que le habían costado mucho trabajo sacar esta chirigota adelante, pero que ni mucho menos se podían quedar en casa. El director siempre ha sido el mismo. Han recuperado antiguos componentes, me comentaban también que dejaron durante un tiempo
de salir en la agrupación, pero han vuelto otra vez, porque yo creo que el que le gusta el carnaval, que prueba un año, repite. Además, yo doy fe de ello, ¿eh? Que prueba un año, repite. El vestuario, pues ellos mismos se lo han averiguado como han podido. Ellos mismos han ido recuperando de un sitio, de otro. La mujer que me deja esto, la abuela que me deja lo otro. Ustedes podrán comprobarlo, que vamos, tienen mucho arte, tienen mucha gracia. Y como bien decía el presentador de sala, que esta noche es nuestro compañero Joaquín, pues decirles que hacen una crítica a la pornografía. Yo digo que de verdad hay que estar pendiente de todos los detalles, de todas las letras. No pierdan ojo, ni oído, ni se muevan del asiento, porque la noche acaba de comenzar. Hemos empezado con una comparsa estupenda y seguimos con una chirigota igual de estupenda. Yo creo que les vamos a dejar ya con el presentador de sala. Harán su presentación, dos pasos dobles, dos cuplés y para terminar el popurrí. Al igual que todas las agrupaciones, comparsas y chirigotas que deben de pronunciarse en las tablas. Les dejo con el presentador de sala y con la actuación de esta chirigota, Los Reverdes, sin pausa. La letra y la música es de David Amaya Jiménez, Antonio y Rafael Castilla Valle, y la dirección musical corresponde a Pepín Carrillo. Venga, vamos, vamos. La dirección corresponde a Rafael Castilla Valle. Con todos vosotros, la chirigota loca, Los Reverdes, sin pausa.
Vamos, ya ves, con gustito, venga, con gustito. Dale, voy a subir la blusa que no se irá, compadre. Ya. Señores, comienza mi obra prima. Señores, comienza mi obra prima. Comienza el paso doble. Cantando, cerrando los ojitos, sintiendo los acordes. Y sin prisa, despacito, dando gusto a la bajada, para cuando llegue el trío, rompan fuerte la garganta. No se nos puede pasar un buen quejín o en la mitad. Elegancia vocalizando, siempre alargando todos los rabillos, y que sea noble, que sea sencillo, que a bombo y caja de se la rima al compás. Aquí, señores, no hay más secreto, con mi respeto un paso doble.
dándose el pico, el lorito con la lora. Pero hay una pareja que me resulta la mar de fina, y es como se apaña un puerco espín con la puerco espina, pa' que el pobrecito macho no saque el nabo lleno de espinas. Las tías me dicen, ña, 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 mira que está bueno. Las tías me dicen, ña, 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 que te voy a comer. Y yo les digo, ña, 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 con lo que tú vales. Si quieres comer, ña, 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 empieza ya por donde tú sabes. Vemos por la tele más documentales donde por parejas en el amor otros animales, el bicho y la bicha, la gama y el gamo, también se lo hace la hembra tapiz con su tapizado. Pero una pareja que me resulta una paranoia, y por mucho que quiero no me la quito yo de la olla. Que si no es zoofilia, que lo haga un pollo con una polla. Las tías me dicen, ña, 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 mira que está bueno. Las tías me dicen, ña, 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 que te voy a comer. Y yo les digo, ña, 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 con lo que tú vales. Si quieres comer, ña, 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 empieza ya por donde tú sabes. Estaba pa' sucia, como me siguió el
esa melena bajuna. Y cuando la reunamos, entre los dos haremos una. Ojú, le insinúa a mi parienta, ojú, que la cosa estaba fiesta, ojú. Ella dice con sonrojo, ojú, el semáforo está en rojo, 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 pero otra vez. Dolor de hueso, ojú, 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 solo tú me comprendes, cuando estamos los dos a solas, ya me entiendes, porque eres mi solución, cuando pillo un sofocón. No vale la pena llorar, piensa en mí y sal ya pa' afuera mi pichurrín. Cuando hay una porno, mi mujer la ve, la veo mirando sin parpadear y ella con la vista que se le va, se queda pensando en qué pensará. Al espejo y la veo gorda, llega mi parienta en ese momento y me dice, Paco, ¿has visto el espejo que he comprado aumento? Tienes tú, aunque quieras disimularlo, si es que tan chica es, ¿para qué vas a negarlo? Haciendo el amor. No seas Paco, tú más faltas no. Arriba, arriba, abajo, abajo. Hay que ver Paco Roque, pedazo de carácter. Arriba, arriba, abajo, abajo. Paco no pare, no pare. 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 Paco no pare. Tiempo que lo llevo viendo, que la cosa se me va cayendo. Hace tiempo que pienso en ella, solo sé que se llama alopecia. Desde que hemos empezado, de enseñarte lo que tengo aquí tapado, de mi carnet y disfrutar como una loca. Vale, que a lo mejor me vuelve loca. Bueno, que a lo mejor yo me sorprendo.
Teatro en pie. La chirigota de los Reverdes sin pausa han hecho apología ahí del sexo puro y duro y ellos, bueno, de su Canal Plus, que están forrados con ellos, nada más que de película X. Como decía, esta chirigota ha levantado el escenario, ha levantado el público, están todos de pie. El teatro se ha volcado con ellos. La verdad que nos hemos reído, hemos pasado un buen rato y en esto consiste el carnaval. Creo que nuestro compañero Rafael está con el director, con Rafael Castilla, al que yo quiero, Rafa, que le mande un saludo y mi enhorabuena por su actuación. Pues sí, estamos esperando a que se acerquen a nuestro set. Aquí tenemos ya al director de la agrupación. Rafa, la noche se ha puesto, que no me vea, ¿no? La noche se ha puesto un poquito caliente. ¿Qué digo yo? Que el escenario lo habéis puesto guarro como vosotros mismos. No, vamos a ver. Nosotros que tenemos un pacto con nuestras mujeres. Nosotros en nuestra casa todas las tareas las hacemos a medias. Ella guise, nosotros comemos. Ella limpia, nosotros ensuciamos. Ella hace la cama, nosotros lo deshacemos. Entonces, esto ahora vienen nuestras parientas, que son las que se encargan de dar un repasito al escenario. Que digo yo, soy viejo, pero con mucha marcha todavía, ¿no? De viejo nada, yo tengo 27 años. ¿Qué viejo? Vamos a intentar. ¿Cómo que viejo? Aquí intentando meterme mano toda, María, a ver qué le hacemos. No, hombre, son buena gente, son buena gente. ¿Qué digo yo? ¿Qué pito va mejor? Sin lugar a dudas. Mira, te voy a dar mi nombre artístico, me llamo El Trípode, o sea, con eso te puedo hacer una idea. El mejor del centro, por supuesto, Pito del centro. Te voy a echar un ladito, para que no lo confundan. Que Rafa, los Castilla otro año en el teatro, sí, al pie del cañón. Espero que este sea el último, porque ya estoy cansado, pero vamos, otro añito más intentando que la gente se divierta como se ha divertido con nosotros. Que es lo único que pretendemos, que la gente se divierta. Nada, desearos lo mejor y así os vemos en la final, ¿no? El próximo sábado. Gracias, monstruo. Venga. Bueno, María Jalé, después de la actuación de esta chirigota, háblanos de la próxima que se va a dar cita aquí sobre las tablas del Gran Teatro. Pues sí, lo próximo que tenemos aquí es un cuarteto. Vamos con el cuarteto de la noche, que se llama Este Año Vamos de Cine, y es un cuarteto local. Ya saben que es el último cuarteto que quedaba por actuar, porque este año tan solo se han presentado tres. Me parece que, bueno, todavía incluso uno más que el año pasado tan solo fueron dos. Y como decía, pues la actuación que viene a continuación es en la agrupación del cuarteto Este Año Vamos de Cine. Su director es Rafael Cámaras Altas Gil. La letra de David González, de Rafael Cámara, la música de los mismos. Y bueno, ellos son de aquí de Córdoba, ensayan la asociación que está en la Fuensanta, en el Paseo de Antonio Gala, la asociación de vecinos de allí. Y nosotros hemos intentado una y otra vez ir a verlos, pero no hemos podido coincidir, así que no podemos mostrarles el vídeo del ensayo. Creo que es de halagar, ¿no?, pues que se hayan preparado y nos vayan a deleitar con su actuación,
Rafa, no sé si tú puedes escucharme en estos momentos. Sí, sí, María. Pero decirte pues que me cuentes un poquito, si puedes, lo que estás viendo ahí detrás, ya que yo no veo nada. Pues te puedo decir que me parece a mí que esta gente lo que va a hacer es pasar un casting aquí en mitad del Gran Teatro. O sea, tenemos las pruebas de Gran Hermano aquí a la vista, ¿no? A mí me parece que sí. Aquí están montando focos, están colocando un fondo de playa y aquí están ya los componentes del cuarteto, preparados para salir a escena, ¿sabes? Para salir a antena, preparados ya. Entonces, yo creo que, vamos, nos pueden hacer hasta la competencia. Pues sí, la verdad es que sí. Aquí están con un despliegue técnico impresionante, ¿sabes? Y bueno, podemos decir de esta... Madre mía, qué pedazo de cámara lleva esta gente. Mejor que la que tenemos nosotros para grabar, ¿sabes? No nos vaya a dejar en un mal lugar, ¿no? No nos irán a dejar muy mal, ¿no? No, yo creo que no, yo creo que no. Nosotros podemos hacer la competencia. Comentaba Rafa que es el tercer cuarteto y el único que ya quedaba por actuar, ya que son tres las únicas agrupaciones, la única de esta modalidad, ¿no?, que se han presentado este año. ¿Tú tienes alguna opinión del por qué hay tan pocas agrupaciones que opten por la modalidad, tan poco personal que opte por la modalidad del cuarteto? Pues no sé qué le pasa a esos cuarteteros antiguos que se daban cita aquí en el concurso, no sé qué pasará con ellos, ¿no? Lo que sí tenemos que animarlos a que el año que viene se den cita aquí, que participen y que por supuesto que nos muestren su arte, como nos lo va a hacer el cuarteto que viene a continuación, este cuarteto que viene de la Fuensanta, con un título muy peculiar. Este año vamos de cine. Comentar también, Rafa, que bueno, ayer lo hablabas con nuestro compañero de sala, con nuestro presentador de sala que teníamos ayer, que este año, pues, al abrirse a toda la provincia y la región, la posibilidad de que las agrupaciones de los pueblos y de los otros lugares participen en este concurso, en este 22º concurso de agrupaciones carnavalescas de Córdoba. Por un lado decía que podía ser beneficioso porque podría alzar el concurso en sí. Además, las agrupaciones de aquí pues también dan opción a conocer la calidad de las agrupaciones que vienen de fuera y ellos mismos sentirse como obligados a mejorar año tras año, que eso sí lo hacen año tras año. Pues a lo mejor podría estar en mal lugar, pero yo no opino eso, ¿no? Yo creo que es beneficioso, ¿no?, que la apertura del concurso es una cosa que va a beneficiar el carnaval de Córdoba, porque al venir grupos de fuera la competencia siempre va a ser mayor y los grupos de Córdoba se van a exigir cada día más. ¿Para qué? Para hacer competencia a la gente que no viene de fuera. Cierto es que el nivel que la gente tiene en otros concursos de fuera también es muy alto, pero que Córdoba tampoco está muy baja, como la quieren poner. Pues ya está nuestro presentador de sala dándoles paso. Les recuerdo el cuarteto este año, vamos de cine. Director Rafael Cámara Alta Gil, la letra de David González de Rafael Cámara Alta, la música de los mismos y bueno, proceden del barrio de la Fuensanta. Allí tienen su lugar de ensayo y les voy a dejar con él, con el presentador de sala y con la actuación de este cuarteto. Como postulantes, aunque no ha llegado todavía, pero estaba por ahí, porque viene desde Puerto Llano, a Mario García Moreno y, por supuesto, también a Roberto Carlos Rodríguez Santiago. El maquillaje le corresponde a Rebeca Zurita Pérez y Ana María Mañani Ojeda. Venga, el aplauso, ¿no? La letra y la música corresponde a David González Lago y Rafael Cámara Alta Gil. Su director, Rafael Cámara Alta Gil. Y con todos ustedes, el Cuarteto Cordobés de San José Obrero, este año vamos de cine.
ahora vamos a rodar. Chururu, chuchu. Dentro de un momento se va a estrenar. Ah, el que quiera verla, que pague la entrada. Chururu, chuchu. Un espectáculo sin igual. El directo, eso es criminal. Los tres actores no valen para nada. Es una verdadera mamarracha. Qué borrachera que vamos a pillar. Es Juan Benia y esa Juan de letra. De presupuesto andamos fatal. Y ni este es Spielberg ni Nadena. Churururu chuchu. Ay, no tenemos ni un club de fans. Joé, con nosotros las niñas no quieren liga. Churururu chuchu. No somos el Bandera ni Richard Gue. Pero cuando quieras te canto un cumple. Que nadie se mueva, que esto empieza ya. Este gran rodaje va a comenzar. Qué borrachera que vamos a pillar. El Juan Benia y el San Juan de Letra. Qué borrachera que vamos a pillar. Que Juan Benia y el San Juan de Letra. ¡Ajá! ¡Se acabó! Muy bonito, pero frío hace para todos sus muertos. Bueno, venga, dejarse de frío, dejarse de frío. Tenéis que aguantar ahí como las grandes estrellas, hombre, como las grandes estrellas. Bueno, hoy vamos a rodar la película Robinson Crusoe y casi lo atropella. Una de náufrago muy bonita, muy bonita. Director, ¿qué pasa? Que mire usted, que vengo y yo muy mal, pero muy mal. He tenido un problema que no sé cómo voy a actuar. Vamos a ver, ¿qué te pasa, tío? ¿Ya vamos a empezar? Que no, hombre, que lo de hoy es grave de verdad. Mi novia, que después de 10 años me ha hablado hoy de matrimonio y de hijos y todo eso. Hombre, si eso es bonito, hombre, si eso es bonito. Funda una familia, un hogar, eso. Que no es eso. Ojalá, que lo que me ha dicho es que tiene dos hijos y está casada. Eso es chulo, ¿eh? Eso es chulo, ¿eh? Eso es más. Pero hombre, tú no te preocupes por eso, ¿eh? Que no pasa nada. ¿Que no pasa nada? Hombre, sí pasa. ¿Cómo? Que tiene toda la cara el que mató a Manolete, ¿no? Claro. Pero a ver, habrá que darle ánimo al chaval. ¿Qué? ¿Qué dices? No, nada. A ver, ven para acá. A ver qué le digo yo a este ahora. ¡Cabrón! No, eso no. Si es para animarlo. A ver. Mira, si así es mejor, hombre. Los niños no dan nada más que problemas. Sí, te lo digo yo. Ayer mismo me preguntó mi hijo que qué era el clítoris. Imagínate tú qué marrón. Entonces yo llegué y le dije, mira, hijo mío, ahora mismo no me acuerdo, no se me viene a la cabeza. No te lo puedo decir, de verdad. Pero ayer, anoche mismo, lo tenía yo en la punta de la lengua, de verdad. ¡Hombre! Viniendo de un amigo, director, ya me quedo más tranquilo. Bueno. Dejarse ya de contarse vuestra vida y vamos a empezar a rodar ya, hombre, que se nos vais por día. Bueno, venga, que nos vamos del tiro. Con vuestro guión ahí, que vamos a empezar, Venga. Preparado, luces, cámara, acción.
voy nadando, que ahora no sé. Con los efectos especiales se ve ya. ¡Qué fresquita! ¡Qué fresquita está el agua! ¡Qué de tiempo, coño! ¡Ey! ¡Ya tenemos cena para esta noche! ¡Cogerlo! ¡Coño, que se va! ¡Y es que lento soy! ¡Qué de tiempo llevo en esta isla, señores! ¡Y qué harto estoy ya! Aquí solo, ni mujeres ni nada, con estos dos mendas nada más. Que cualquier día como se les levante el taparrabo al agacharse, verá. Además que no vea el hambre que paso. Esto es para volverse loco. Cuando yo llegué a la isla, aquí donde me veis, yo pesaba más de 100 kilos. Lo que pasa es que me quedo así porque los cabrones estos se comen todos los cocos. ¿Pero qué dice, hombre? No digas eso, no seas así. Yo es que he comido tantos cocos porque el taparraba me estaba grande. Y como aquí no había otra cosa, pues he tenido ya un poquito que ensancharme. Sí, bastante, bastante, por lo que veo. Pero es que este también se ha puesto morado de fruta. ¿Qué pasa? Que a ti también te estaba grande el taparrabo, ¿no? ¡Hijo la gran puta! Desde luego, vaya tela, ¿eh? Vaya náufrago. Es que esto tiene cojones. Que ponemos el agüita al lado de ellos y tiene un cuerpo de anone. Tranquilo, que voy a sentarme aquí a divisar las estrellas. ¡Coño! ¿Una botella? ¡Sí! ¡Y es de whisky! ¡Joder! ¡Una mierda, papá, es nada más! ¿Qué te pasa, chaval? ¿Por qué te alarma? ¿Es una mala noticia o por qué tienes tanta pena? Que no, que yo creía que venía llena. ¿Pero qué haces? ¿Por qué la tiras al mar? ¿No ves que puede ser un mensaje y pone que nos van a salvar? ¡Anda! ¡Tírate al mar y vea por ella, chaval! ¡Venga, venga! ¡Corte, corte! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¿Qué hace, chaval, andando ahí por encima del mar? ¡Que esto es una película de náufragos! ¡No Jesucristo Superstar! ¡Vaya tela, eh! Desde luego, como sigáis así, este mes no os voy a pagar, ¿eh? ¡No os voy a pagar! Pero tendrá cara el tío si todavía nos debe el mes pasado, que el otro día fui al banco y todavía no había ingresado. Uy, uy, qué bonito el decorado, qué bonito. Sí. La dejamos bien, ¿verdad? Sí, sí. Arte el loco, arte el loco. Además, que no ve allí la que tuve que liar. Que se me olvidó el carnet, la tía que no me quería atender. Vamos. Bueno, ¿qué pasó al final? Que ni te dio el dinero ni nada, ¿no? No, al final me lo dio. Digo, chiquilla, no me conoces, yo soy el famoso actor. Pero nada, que no había banner, que la tía no se creía que era yo. Joder, con la tía, no veas si era así esa, ¿eh? Bueno, y al final, ¿qué pasó? Nada, que como ya me estaba tocando un poquito los cojones, le dije, mira, para que sepas que soy yo, te voy a hacer aquí mismo una demostración. Entonces le cogí y le hice mi papel del último guerrero. Bueno. Y ya se convenció la tía y me dio el dinero. ¿Sabes? No, hombre, no, hombre, no penséis más de mí, no penséis más de mí. Si no. Yo iba a pagar, sí, lo sí. Que pasa es que fui al banco y la estaba liando allí la Rosa Aguilar. Por eso fue. Ah, ¿que la estaba liando? ¿Qué pasa? ¿Que quería atracar el banco o qué? No, hombre, no, no. No diga eso, con lo honrada que es esa mujer. Lo que pasa es que la estaba liando porque le pasó lo mismo que este está contando. Que se le olvidó la documentación y para demostrar que era la alcaldesa, también tuvo que hacer allí una demostración. Claro, y la alcaldesa con lo bien que habla, con su gran don de palabra, seguro la convenció del tiro. Qué va, te equivocas. La alcaldesa se puso a decir que no sabía qué hacer para demostrar que era ella, que no sabía, que no se le venían a la cabeza nada más que pego y tontería. Entonces le dijo el banquero, ya está señora, ya está. Si no se le ocurre nada más que pego y tontería, tome usted el dinero porque usted es Rosa Aguilar. Sin duda, sin duda. Pero bueno, bueno, no me entretengáis más y vamos a seguir con el rodaje. Venga, ¿eh? Seguid con vuestro guión. La escena de la botella, otra vez, corre. Acción.
verdad. Hay un mensaje. Espera, espera, que me vea como un coco. Un momentito. No, 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 vení que es para nosotros. Para una vez que viva con ella un coco, para una vez que viene un mensaje en una botella. Bueno, mirándolo así. Este es el mapa de la isla del tesoro. Encontradlo, cojones, que tiene mucho oro. Anda ya, ¿qué dices? ¿Tú estás loco? Eso no es de aquí, claramente no es de aquí. ¿Cómo va a venir esta mierda de isla un tesoro? Si es que aquí no cabemos ni nosotros. Dame verdad, tío. Hostia, que se me ha olvidado mi guión. Voy a pedírselo al director, no os preocupéis. No lo voy a creer, que se ha dormido otra vez, gacho. Joder. Y a despertarlo. No, 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 ¿qué haces? ¿Qué haces, joder? ¿Qué pasa? No lo vaya a despertar con lo pesado que es. Oye, venid para acá, ¿eh? El guión este es una mierda. Vamos a ser nosotros uno que seguro que tiene más futuro, ¿vale? Venga, que ya sentí algo, tío. Venga, venga, vamos a empezar desde el mensaje en la botella, otra vez. Venga, venga. Venga, tírale, tírale. Vale, vale, vamos. Venga, espera, espera. ¡Acción! ¡Venid, venid! ¡Que el mensaje es para nosotros! ¡Hostia, vamos a ver qué pone esta vez! A ver qué pone. Somos las náufragas de la isla de al lado. ¡Ella! ¡Hostia! No, ¡que no. sigue, que sigue! A ver. ¿Esta? Ahí, ahí. Esta noche hay botellón y está invitado. ¡Hostia! Como mola, tío, un botellón. Con lo que he hecho yo de menos aquí en la isla, coger una buena embriagación. Pues yo lo que he hecho más de menos, ¿sabes lo que es? ¿Qué? Hacer el amor con mi mujer y quedarme ahí junto a ella, los dos, viendo las estrellas. ¡Quita, quita! Son desviados. ¿Qué? Anda, calla ya. ¡Qué cursi! Mira qué cursi el gachón, ¿eh? ¿Qué? ¿Que tú no hacías eso? ¿Qué es lo que hacías tú después de hacerlo? ¿Qué hacía yo? ¿Quieres que te lo diga lo que hacía yo? Sí, sí, díselo. Sí. Pues te lo voy a decir, chaval, porque era muy sencillo. Yo cogía, pagaba los 30 euros y me iba para mi casa, muy a gustito. Qué bueno, ¿eh? ¡Caséis! ¡Corte, corte! ¡Vamos a ver, caséis! ¿Qué coño estáis haciendo? Eso no viene en el guión. No es que verá usted, director, que no nos gustaba mucho su guión. Estaban así improvisando uno mejor. ¿Pero qué improvisando ni improvisando, hombre? ¿Qué habéis creído conmigo? Aquí el que manda soy yo. Desde luego, vaya tela, ¿eh? Vaya tela. Que no he visto unos actores más malos en mi vida. Anda, fuera de aquí. Tendrán poca vergüenza los tíos. Despedido. Fuera de mi estudio, ya, ahora mismo. Vamos. ¡Fuera! Anda, vamos, para la mierda que estábamos rodando. Aquí cambian. ¡Si no llueven las ofertas, chaval! ¡Ofertas especiales! Bueno, pues la parodia llegó a su fin. Si queréis volver a ver rodaje de mi próxima película, eso ya no depende de mí. Si queréis ver a los mamarrachos estos de actores, aplaudid con ganas, cojones, y meterle bulla a esos señores. Muchacha, se pone la farda ají de corta y no vea qué gacha. Lleva una ropita que va marcando los pechos
Yo me pongo muy malo cuando mi novia sale conmigo, porque cuando le veo el tatuaje que tiene en el ombligo, no veas cómo se me pone la polla, sabes que te digo, ¡corte! También tiene mucho piercing, tiene en la boca una argolla, no veas qué papeleta cuando me chupa la oreja, y lo tiene abajo, uno a cada lado. Y cuando conmigo no quiere tema, la hija de puta se echa un candado. Si a la final no pasamos, esto va a ser un robo, va a ser un alucine. Porque a ver quién me dice que yo este año no voy de cine. ¡Pito! ¡Pito! El Real Madrid. El Real Madrid ha fichado este verano a un chavalito ají rubito, la mar de guapo. Él se llama Beckham y vuelve loca a las niñas. Florentino dice que lo ha fichado para lograr victoria y para que el club en grandes caídas consiga la gloria. Aunque yo en la gloria estaría con su mujer Victoria. ¡Corte! También en el Barcelona ficharon a Ronaldinho, clavado a María Jiménez porque tiene ají los piños. Que no vea si juega, que pedazo de goles. A mí no me extraña con esos dientes, ningún defensa le echa cojones. Si a la final no pasamos, esto va a ser un robo, va a ser un alucine. Porque a ver quién me dice que yo este año no voy de cine. Eso es. Han puesto una frase. Han puesto una frase en los paquetes de tabaco pa' meterle miedo al fumador y acojonan taco. Hay una que dice fumar acorta la vida y otra que nos informa de que fumar produce impotencia. Ni por esas lo dejan la gente que no tienen conciencia. Prefieren un cigarro antes que un kiki con la parienta. ¡Corte! Pues yo he dejado tabaco sin dolores de cabeza, poniendo un remedio mío mejor que la frase esa. No pruebo un cigarro, esto es estupendo. He puesto una foto aquí de mi suegra y veo el paquete y salgo corriendo. Si a la final no pasamos, esto va a ser un robo, va a ser un alucine. Porque a ver quién me dice que yo este año no voy de cine. A ver si salimos en el interview mañana. Pues señora, ¿cómo la ha adivinado que me he puesto eso? Gracias, gracias. Gracias, Sol. Bueno, vamos a empezar el rodaje del popurrí. Preparados, poneros en posición que vamos a empezar, ¿eh? Venga. Una, dos y tres. Tengo una cosita que su peso no lo vale. No mola, hay niños, no mola, chicos. No mola. Callarse, coño. Papá.
One, two, three, four. Pa 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 de 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 dum 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 con los muertos el día. To 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 de 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 dun 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 no dio a todos nos dio el guión 500 folios no dio no se lo aprende ni dio gua 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 gua. Había una escena muy peligrosa y pedí un gore. Habían que llevar sacos de sombra al lado de un roble. También había una escena de cama y salí corriendo. Porque la actriz era Rosa Aguilar. Wow, 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 wow. Cuando el rodaje empezó, vaya por culo que dio. El muy cabrón. No meterse conmigo, ¿eh? No meterse conmigo, que me voy a enfadar, ¿eh? Vamos, como yo me porto con ustedes, encima de que os llevo ahí por la noche, ahí de fiesta algunos días, para ver si ligáis con las tías, pero nada, nada, que no hay manera. Que es que el otro día los llevé a Armaná y no vean la que liaron allí, y encima ni ligaron ni nada de nada. Claro, si es que está la cosa muy complicada. Fíjate el otro día, ellos eran testigos, que no hicimos nada más que entrar y no veas tú el percal. Aquí hay tanta gente que dime con quién ligo ahora, no ves que es muy complicado. Aquellas dos de allí son muy feas y aquella tiene novia al lado. Total que me decido y le digo a una, si quería enrollarse. Y ella me dijo, tú quédate y ya veremos. Quédate y ya veremos. Yo me puse con ella a bailar y no veas, la tía no estaba buena ni nada, que va. Y cuando por fin le iba a atacar, llegó su novio. El tío medía 2 metros, era un pedazo bicho. Y me dijo, ven pa' acá, chaval, que te había dado hostia. Ahora mismo. Ven, 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 ven. Vale. Que a lo mejor me la merezco, bueno, pero es que tú mides 2 metros, vale, que yo ya me voy para la calle y léeme los labios con tu puta madre. Que por poco salgo calentito por vuestra culpa de allí y todo, ¿eh? Es que de verdad es que no sabéis echar el freno, ¿eh? Es que no sabéis echar el freno. Porque ahora que me acuerdo, no veas la que liasteis también allí en el cine, en la butaca, el día que fuimos a ver nuestro preestreno. Fuimos a ver nuestro estreno al cine, como estrellas no veas tú que flipe. Y pronto entramos y nos sentamos, queríamos vernos en la pantalla actuando. Oh, 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 pero qué mala suerte, oh, 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 el delante nuestra. Oh, 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 qué pedazo cabeza, no puede ni moverla de lo que le pesa. Cabezón, son, son, échate pa' allá. Cabezón, son, son, quita del medio, cabezón, son, son, que no veo nada. Que voy a salir y no me voy a actuar. Cabezón, son, son, échate pa' allá. Cabezón, son, son, quita del medio, cabezón, son, son, que no veo nada. Que voy a salir y no me voy a actuar. ¡Qué cabeza, qué cabeza! Hay que ver, tío. ¡Qué cabeza! Ágil. Ágil la tenía. Hay que ver el tío de la cabeza, que nos dio el día, ¿eh? El hijo puta nos dio el día. Que es que ni nos pudimos ver en la gran pantalla actuando ni nada por culpa del cabezón que el tío tenía. Bueno, sí, pero quitando eso, no me diréis que no lo pasasteis bien. Allí rodeado de estrellas, artistas, vamos, la creen de la creen. Hay que ver, ¿eh? Lo que estáis aprendiendo conmigo. Aquí estoy.
Un tío que sabe ahí de gordo de cine y del mundo de la televisión. ¿De gordo? Sí, sí, eso es verdad. Por los cojones. Pero hay muchas cosas del cine que no las entiendo yo, joder, que por más que las pienso, no me entran en la cabeza, no, no. Al tío este del preestreno, ese a lo mejor le entra, no te digo yo que no. Pero a mí no, a mí no. Y es que de esto me estoy dando yo cuenta ahora que soy actor. Ahora que soy actor, me he dado cuenta que en las películas hay muchas cosas que no entiendo yo. Por ejemplo, en una ocasión, llega un tío que va conduciendo por la autopista, lo van persiguiendo unos motoristas. Y aunque era de noche, se tira de un coche y se pasa un camión. Pero los malos le vienen de frente y como es muy valiente, al llegar a un puente se tira para abajo y cae en un avión. Pero ahora los malos vienen por el lado y se tira el gachón por un acantilado. Y al final se ha salvado. Y ni se ha matado, ni se ha arañado, ni se ha despeinado. No te digo yo que me he dado cuenta que en las películas hay muchas cosas que no entiendo yo. Otro ejemplo, en una de miedo. Va un grupo por una casa muy oscura andando con una vela. Y oyen un ruido por la escalera. Y pregunta uno... ¿Hay alguien ahí? ¡Aro! Si es el asesino te lo va a decir. Soy el asesino y acabo de entrar. ¡No te muevas de ahí, que te voy a matar! Pero ahí no acaba todo. Lo mejor es cuando se dicen, vamos todos juntos, no se paréis y a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Que al minuto va el tonto del grupo y va por cerilla al sótano de la casa. Y allí lo matan, aro. Y allí lo despedazan. No lo van a matar, joven. Si se lo ha puesto a huevo. ¿Para qué te separa, chiquillo? ¿Para qué te separa? Desde luego, lo que te diga yo. Que hay cosas en las películas que no las entiende ni Dios.